Y bueno, como todos saben, en el fútbol tenés esas cosas, ¿no? Cuando, no, lamentablemente el Chimi ficó cuatro rodadas sin ganar, y bueno, siempre lo que se procura el entrenador. Y bueno, lamentamos la salida de Arturciño, pero bueno, tenemos que seguir pensando en el objetivo que es voltar a primera división, brigar por un lugar dentro de esos cuatro de ahí encima en la tabla. Y bueno, estamos procurando. Sabemos que el Chimi tuvo una caída, bajó un poco el rendimiento en esta última rodada. Y bueno, esperemos voltar con todo, porque no es todo responsabilidad del entrenador. Creo que no, y los jugadores también tener responsabilidad en este momento donde los resultados no están viniendo. Un entrenador muy bueno, trabaja muy bien, y bueno, viene de hacer un trabajo en Atlético, donde tuve la suerte de participar, de lograr en un Chimi grande como Atlético poder voltar a primera división. Y bueno, esperemos que pueda repetirlo aquí, y el año que viene poder jugar en primera. Sí, me conoce, pero yo de Artusinho la verdad no tengo nada para hablar. Un cara honesto, donde me respetó siempre. Y bueno, venía entrando de a poco, porque venía jugando de a poco, porque estuve 45 días fuera. Un jugador después de los 30 se siente estar tanto tiempo sin jugar. Y bueno, veníamos manejándolo así, entrando de a ratos. Y bueno, ahora con el cambio de entrenador, Ricardo ya me conoce, fiqué con él un año prácticamente. Entonces creo que ya sabe lo que puedo dar, en qué posición gusto jugar. Y bueno, creo que en ese sentido es una ventaja, pero bueno, el fútbol es rendimiento, y vos tenés que estar rindiendo yogo a yogo, y el entrenador va a poner el que esté en el mejor momento para jugar.